Todos sean bienvenidos a la misa de este sábado. Hoy celebramos en acción de gracias por la primera comunión de Sara Sofía Ortiz Villada. Vamos a unirnos a esta niña que hoy hace su primera comunión. También en esta misa oramos por Jorge Enrique Morales Restrepo, intención de la familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconocemos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Sean hermano de gen, la paz que nos da. Cristo, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Oremos. Sé propicio, Señor, a tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Sentémonos para recibir la palabra. La palabra de Dios, vamos a escuchar la palabra divina. Dios nos va a hablar a través de un hermano. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor y todos sus mandatos. Y el pueblo contestó a una: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer al Señor holocaustos y vacas como sacrificio de comunión. Tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que manda el Señor y lo obedeceremos. Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros, sobre todos estos mandatos. Palabra de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor, habla. Convoca la tierra de oriente a occidente. Desde Sión, la hermosa Dios resplandece. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó.
Cuando empezaba a verdear y formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados se le preguntan: ¿quieren que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Palabra del Señor. Pues estamos con el pueblo de Israel, allá en el Antiguo Testamento. Dios ha promulgado, ha entregado el Decálogo, los 10 mandamientos a Moisés, para que éste a su vez se los entregue al pueblo. Y el pueblo, pues, tenga una buena relación con Dios y una buena relación con los demás, porque en el fondo los mandamientos son eso. Mantener una buena relación con Dios y con el prójimo. Entonces Moisés, luego de recibir el decálogo, los mandamientos de Dios, se va al pueblo a contarle, a decirle lo que Dios ha promulgado. La respuesta del pueblo es esta. Cuando Moisés le dice: Dios nos dio unos mandamientos. Dios nos dio unos mandamientos, y le dice. Entonces el pueblo dice: cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Esa fue la respuesta inicial del pueblo. Cumpliremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y es que en el fondo todos nosotros tenemos el deseo de hacer las cosas bien. Todos, yo creo, en la mayoría, como bautizados, como cristianos, queremos hacer las cosas bien. Y el problema está entre pasar el del deseo a los hechos, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. El pueblo tenía en ese momento el deseo: vamos a cumplir los mandamientos de Dios. Sí, claro, vamos a cumplir los mandamientos de Dios. Uno de los niños de primera comunión les enseña, a ustedes les enseñaron, a todos nosotros nos enseñaron los mandamientos de la ley de Dios. Y por ahí hasta no lo sabemos. Y decimos: sí, yo tengo ganas de cumplirlos. Pero entre el cumplirlos y hacerlos, y ahí viene un poco lo que ya Jesús explicaba en el Evangelio a través de la parábola de la cizaña que nace entre el trigo. Nosotros sabemos a la larga lo que está bien, lo que está mal. Queremos hacer el bien, queremos portarnos bien, pero muchas veces brota en el corazón nuestro también la maldad, brota en la vida nuestra las cosas malas, las malas acciones, la mala conducta, el mal pensamiento, que el Evangelio en la parábola lo llama la cizaña. Dios sembró un campo de trigo bueno, bueno. Es decir, Dios nos hizo a nosotros buenos. Estos niños que van a ser buenos, y de pronto uno va creciendo y se va sembrando también allí en el corazón la cizaña, el pecado, lo malo. Y entonces hacemos cosas buenas, hacemos cosas malas, y crece entre nosotros lo bueno y lo malo. Es así que nosotros somos capaces de hacer cosas tan buenas, pero también somos capaces de hacer cosas
tan malas. Y entonces le dicen al dueño del campo, bueno, vamos a arrancar la cizaña. Y el dueño del campo dice, no, todavía no, porque es posible que por arrancar la cizaña arranquemos también el trigo. Veremos, cuando sea el momento, cuando sea el momento. Y claro, llega el momento en que se arranque la cizaña y esta se tira al fuego para expresar que llega el momento donde la maldad Dios la va a arrancar, donde las malas acciones, el pecado, Dios lo va a arrancar y lo va a tirar al fuego como esa cizaña, porque no puede quedar al final reinando en el campo de Dios la cizaña, la maldad. Tiene en el campo de Dios que quedar solo el trigo, es decir, lo bueno, en nuestro propio corazón, arrancar esa cizaña que ha ido creciendo en nosotros, en nuestros hogares y también en nuestra sociedad, para que lo que Dios sembró, que fue su palabra, su mensaje, de verdad sea lo que germine y sea lo que aparezca. Como bautizados, Dios no sembró en los bautizados el pecado, la maldad. Sin embargo, va creciendo allí también la maldad. Pues permitamos que el Señor arranque de nosotros y arranque de nuestra sociedad toda cizaña, toda cosa mala, todo aquello que vaya en contra de sus mandamientos. Que esa mala semilla que ha crecido en nosotros sea arrancada por Dios y resplandezca en nosotros solo la buena semilla, la del Evangelio. Que así sea. Sois la semilla que ha de crecer, soy la estrella que ha de brillar, sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Id, amigos, por el mundo que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que llevaste a la perfección del único sacrificio los diferentes sacrificios de la ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la de Abel,
para que la oblación de cada uno en honor de tu gloria sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque por medio de tu amado Hijo, has querido ser, no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de su restauración. Por eso, con razón, te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte y jubilosos te alabamos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, Jorge Enrique Morales Restrepo, y de todos los que has muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de Sara Sofía Ortiz Villada, hoy en su primera comunión, y así, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, recemos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Juntos trigo y cizaña hasta el
ya brota la mala hierba que el enemigo también sembró. Pero ya brota la mala hierba que el enemigo también sembró. Si tú lo quieres, déjenle juntos trigo y cizaña hasta el momento de cosechar. Déjenle juntos trigo y cizaña hasta el momento de cosechar. En la cosecha separaremos la mala hierba para el fuego. El trigo bueno lo llevaremos a la bodega del sembrador. El trigo bueno lo llevaremos a la bodega del sembrador. Lo quieres, arrancaremos la mala hierba de tu solar. Déjenle juntos trigo y cizaña hasta el momento de cosechar. En la cosecha separaremos la mala hierba para el fuego. El trigo bueno lo llevaremos a la bodega del sembrador. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, al que has alimentado con los misterios celestiales, y haz que del antiguo pasemos a la novedad de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Felicitaciones a Sara Sofía Ortiz Villada, hoy en su primera comunión. Un aplauso para la niña. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse, porque Enrique y todos los difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Quiero hacerles una invitación, que es una invitación para todo bautizado católico, para todos. Recordarles a propósito que el domingo es el día consagrado al Señor. Hay que consagrarle el domingo al Señor. El domingo es el día del Señor. Por eso los invito a la Santa Misa. Ustedes asisten a misa los domingos. Todos los domingos o de vez en cuando. Pregunto, los que están aquí, ¿ustedes asisten a misa los domingos? Más de uno no está asistiendo a misa los domingos. Yo quiero invitarlos. El domingo es el día consagrado al Señor. Por lo tanto, los invito, salvo que estén enfermos o que tengan impedimentos físicos, como los ancianos, enfermos, en fin, pues la ven por el canal CNC, como siempre. Han venido viéndola todos los días, el canal CNC o en el Facebook Live. Pero los que están aliviaditos y, en fin, para la iglesia. Mañana hay misa de 7:30 de la mañana a las 11 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. ¿Listo?
Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Por favor, permanecen en su puesto. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.